Buenas chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal de Tisú Tejidos. Continuamos con el curso de deshilado, estamos por terminar, me faltan unas 3 puntadas más y empezamos con el rebozo. Les doy la lista de materiales. Esta es una tela tergal catalán, es en la que estoy haciendo el muestrario, del curso, del segundo curso de deshilado. Necesitamos un bastidor. El hilo que estoy usando es este Finca del número 12. El color no lo tengo, así allá adentro dice que es el tintada 226. Una cinta métrica o una regla. Su deshilador, tijeras con punta que corten bien, un lápiz. Para el hilo que estoy usando voy a meter ahora una aguja del número 24 que tiene un orificio donde le entra el hilo perfectamente bien. Esos son los materiales, comenzamos. Para la puntada que vamos a hacer aquí, deshilé 2 centímetros de ancho. Saqué un hilo, dejé 5 porque esta tela tiene la trama muy delgada. Y saqué aquí 54 hilos. Dejé otra vez 5 y saqué 1. Mide en esta tela que yo tengo, que es tergal catalán, no se parece a las otras que hemos trabajado. Tiene 2 centímetros, son 54, me parece 56 hilos los que saqué. Después de haber sacado los hilos de la orilla, le hice un punto de festón aquí en la orilla, de los dos lados, y agarré haciendo vainicas de 4 hilos, hice vainica con pespunte. Cuando a ustedes se les acabe el hilo, aprovecho ahorita que se me acabó para decirles cómo volver a meter su hilo. Ahí se me acabó, rematé y lo metí hacia acá. Inicio aquí, me meto en esa crucecita, metiendo la aguja de derecha a izquierda. Jalo y dejo un rabito ahí, como cuando inician su labor. Y empiezo a tomar 4 hilos arriba, de derecha a izquierda. 4 hilos. Esta es la vainica con pespunte. Esos mismos que agarré ahí arriba son los mismos que voy a agarrar abajo, metiendo la aguja igualmente de derecha a izquierda y atrapando la colita de inicio. Nuevamente tomo 4 hilos arriba de derecha a izquierda. Los mismos 4 los tomo abajo. Y me llevo el rabito. 4 arriba, de derecha a izquierda. Los mismos 4 abajo, igual de derecha a izquierda. Y me llevo el rabito de inicio. Así por toda la orilla. Son 4 hilos para hacer la vainica. Y esta es vainica con pespunte. Les había dicho simple, ¿verdad? No, esta es con pespunte. 4 arriba, 4 abajo y atrapo al mismo tiempo el rabito. 4 arriba, los mismos 4 abajo y me llevo el rabito de inicio. Así seguimos haciendo la vainica con pespunte hasta el final para rematar nuestra hebra. En mi caso, en esa argollita, en mi caso digo que ya se me acabó la hebra, si no ahí continuaría. En esta argollita que se formó hago un mini nudo que ni se ve. Y continúo aquí, miren. Igual, las mismas 4 que tomé arriba las tomo abajo. En la argollita me vuelvo a meter. Cierro y ahora pierdo mi hebra. Aquí en los hilitos donde hice el punto de festón de inicio. Hasta donde ustedes lo quieran tomar, ahí pueden cortar su hebra. Si yo tuviera más, ahí continuaría, se presta para que continúe yo bordando. Pero como no tengo, bueno, voy a poner más hilo. Bien, ahora para mi puntada estoy trabajando, o más bien voy a trabajar por el revés de la labor. Voy a esconder aquí en estas crucecitas de la vainica con pespunte. Voy a esconder mi hebra.
jalo sin pasarme ahí hasta la orillita, que se pierda, y después hago una pequeña lazada aquí para asegurar nada más que no se zafe la hebra. Empiezo por abajo porque por el derecho de mi labor, o sea, por esta parte, yo quiero iniciar aquí en esta esquina. Yo quiero que vaya mi puntada hacia acá. Si ustedes quieren que vaya en sentido contrario, bueno, pues inician, que sería por el derecho acá abajo, que por el revés empezarían por arriba. Yo voy a empezar por abajo para que en el derecho me quede por arriba. Y comienzo a trabajar puntada de hilván sobre 3 vainicas. Y ya se saben la puntada de hilván, es ida y vuelta. Entonces entré por arriba, por abajo y paso por arriba de esta. Regreso por abajo, por arriba y por abajo. Y recuerden que hay que ayudarle. Está bastante delgadito mi hilo, entonces voy a dar varias pasaditas. Lo voy a tomar así como de ladito para que yo me acomode mejor. Y ustedes, a ver, ahí lo ven. Voy y vengo en puntadas de ojal. De ojal ahora. De hilván, perdón. Entonces, hilvano. No sé cuántas llevo, pero han de ser como. Parece que son 6 con esta que voy a dar. Pero bueno, como estoy luego hablando y no puedo estar contando, voy a calcular nada más los espacios. Recuerden que en estas puntadas de hilván no hay que apretar para que no se enrosque y se vea como taco nada más. A ver, aquí agarré. Nada más es ayudarle. Ya me quedé por arriba, ahora me regreso por abajo. Aquí ya tengo un tramo porque voy a dividir esto en 4 partes. Ahora miren, suelto esta última vainica y tomo la que sigue, que sería esta de mi lado derecho. Entonces aquí quedé por arriba de esta vainica, paso por abajo para integrar la siguiente vainica y ahora trabajo solo en estas 3. Una, 2 y esta otra, que es la segunda de derecha a izquierda, ya son 3. Suelto una y avanzo con una. Procuren que queden sus hilos bien pegaditos sin apretarlos. Y sin regresarse, ¿verdad? Porque yo me regresé. Voy por arriba y por abajo. En una orilla de una servilletita, de un mantel, como decía Luis Tosca el día del en vivo, más bien como le decía yo, que podía combinar. O en unas sabanitas de bebé, en un color muy tiernito, también se vería muy bonito. Perdón que voy de uno en uno, pero si no luego los deshago. Suavecito los jalo hacia abajo para que se acomoden los hilitos. Suavecito, suavecito. Y también cuiden que no queden encimados, porque se ven muy feos cuando quedan encimados. Lo malo es que cuando ya nos damos cuenta, ya no se pueden bajar los hilos. Hay que desbaratarlo. Trabajo aquí a la misma altura que trabajé este. Aproximadamente creo que estoy. Aquí, a ver si ya. Les digo que no las estoy contando y entonces voy a ir calculando, miren. Ahí creo que ya tengo más o menos la misma distancia de aquí. La tengo acá. Entonces ahora suelto esta vainica, que es la segunda, y avanzo con otra.
quedé por abajo de esta y voy por arriba de la siguiente. Por abajo, luego, bueno, por arriba me refiero que este hilo aquí va a pasar por arriba y luego me regreso por abajo, por arriba y por abajo, sin apretarla. Ayudándolas a bajar. Se ve muy bonita esta puntada. Pues porque son de mis consentidas, porque adorno muy fácilmente cualquier orilla de una servilleta, de una toalla, de un mantel, en una sábana, como nos decían Vero en el en vivo. Ven cómo se va viendo muy bonito. Ahorita vamos a ver la parte del derecho cómo queda. Bajo y ya en esta parte voy a soltar la tercera vainica de aquí y voy a avanzar con una vainica de la derecha. Ya me iba a pasar, ya vieron. Y continúa haciendo el punto de hilván sobre estas últimas tres vainicas. Me gusta usar un hilo entre el Gutermann, que les decía que está extremadamente delgado, y el anchor del número 8. Entre esos está este, que es el finca del número 12, o cualquiera. También en Omega tienen unos hilos del número 8 en madeja, con lindos tonos que podrían ustedes usar. Me gusta usar los delgaditos para este tipo de trabajos porque no se ve tosco y me gustan las cosas. Me encanta ver este tipo de trabajos en blanco y con hilos delgaditos. Para mí ese es muy elegante. Ya estoy, voy a girar un poquito porque ya no me acomodo muy bien. Y que ustedes vean. Ahora es importante también que agarremos bien los hilos completos, porque como es tela clara, por el lado del derecho se puede notar cuando atravesamos la vainica. A mí me ha pasado que luego tomo un hilito así y se ve muy feito. A ver, que vea yo y que lo atrape completo. Bueno, creo que esta ya sería la última vuelta. Esta sería la última pasada. Paso por aquí en medio de esta última vainica que está bordada. Meto mi aguja por ahí, por los hilos, sin que salga yo del otro lado. Espero ver y que ustedes también estén viendo. Paso por aquí. Nada más voy a cerciorarme de que no salí del otro lado. Y me ubico abajo de esa vainica. ¿Ven? Pueden estirar su tela así para que se acomoden los hilitos. Si no están usando bastidor es más fácil. Voy a regresar haciendo exactamente lo mismo, pero avanzando hacia a la derecha, y trabajo sobre esta que está trabajada, una, dos, tres vainicas. Voy a girar un poquito para acomodarme. Ustedes obviamente se acomodan como puedan. Paso por abajo de esta, por arriba de la segunda y por abajo de la tercera. Y estoy así, estaría trabajando de izquierda a derecha. Me regreso así. Pero es que no me acomodo, por eso lo voy a poner de ladito. Las ubico a la altura de del último grupo que hice. Por abajo, por arriba y por abajo. Después de a donde me quedé,
después de avanzar a la altura de este segundo grupo, voy a hacer lo mismo, a soltar una vainica y a tomar la otra. Al llegar a la altura del segundo tramo del lado izquierdo, suelto una vainica del lado izquierdo y avanzo con una del lado derecho. Aquí avanzo y solo trabajo con estas tres. Ya estamos soltando una vainica del lado izquierdo. Ayudo a pegarse bien los hilitos. También esto háganlo suavecito cuando ustedes peguen hacia allá, para que no se amontonen. Vean, se ve muy bonita. Bueno, a mí me encantan estas. Avanzamos hasta la altura del siguiente tramo que tenemos. Y a esa altura vamos a hacer lo mismo. Soltamos una vainica del lado izquierdo y avanzamos con una del lado derecho. Aquí todavía me falta un poquitín. Recuerden que esta es puntada de hilván y con esta podemos formar varias puntaditas. Vean, aquí creo que ya estoy más o menos al mismo nivel del siguiente tramo. Y hago lo mismo, paso ahora por abajo, avanzo con esta de la derecha y suelto. Miren, aquí saben por qué se atoran, porque agarré pelitos de la vainica. Entonces avanzo con una de mi lado derecho y suelto esta del lado izquierdo. Entonces tengo ahí una, dos y esta van a ser tres. ¿Tampoco no les puede encantar? Se ve muy bonita esto. Será por el tono de hilo, pero en blanco se ve limpio, se ve elegante. No sé, me encanta el blanco. Y este color también es muy bonito. Ya les di el número por si lo quieren conseguir. Yo le hago así para cerciorarme de que estoy dentro de... Más bien de que estoy agarrando la vainica completa, porque les digo que luego no las tomo completas y se ve del otro lado, se nota. Hago esto para que me quede parejo, porque luego si nada más empujo, lo hago de las dos formas, pero si empujo así luego así, a veces aplicamos más fuerza de un lado que del otro y luego llegan a quedar chuecas. Por eso de repente le hago así, para empujarlas lo más parejo que se pueda. Y aquí ya voy a hacerlas hasta el final, hasta la orilla de las vainicas, porque ya es el último tramito que voy a bordar. Hombre, esto me puede encantar. Ya me estoy emocionando. En unos estironcitos me voy a ir uno por uno para que se me acomoden bien, porque ya es el último. Y entramos, espera estar a la mitad. Ahí está. ¿Cómo me regreso? De la misma manera. Paso aquí por la última vainica de mi lado derecho que ya está bordada, procurando no salir por la otra parte, y repito lo mismo. Esta vainica no la jalen así, vean lo que hace, se abre el hilo. Entonces la tomo por el lado izquierdo y trabajo las dos siguientes. Ubico mi hilo a la altura de la vainica del tramo que tengo ya trabajado. Y ahí, miren, continúo trabajando. Para mí es más fácil trabajar de arriba hacia abajo
que de abajo hacia arriba, entonces yo lo giraría, pero no los quiero marear. Así es como van a trabajarla. Al llegar ustedes acá avanzando, vuelven a hacer lo mismo que hicieron aquí. Esto es lo que van a repetir durante toda su labor. Miren, por el lado derecho va a quedar así. Aquí me quedó, miren, separada. Y aquí pues es cuestión de darle unos tironcitos y acomodarla. ¿Pero a poco no les encanta? Vean qué bonita se ve. Vamos a seguir. Se está terminando mi hebra, miren lo que me queda. Entonces, como terminé cerca del inicio de las vainicas, no terminé aquí en la mitad. Si terminara por acá, me meto entre estos y pierdo la hebra. Pero como terminé aquí, voy a usar estas. Hago una lazadita. Es que me vi bien tacaña, porque la dejé demasiado corta. Ahí está la lazada y escondo mi hebra entre las X que me quedaron de la vainica con pespunte. Corto mi hebra. Y de la misma manera, chicas y chicos, voy a iniciar con la nueva hebra. Ya que tengan ensartada su aguja, igual inicien de este lado para que no regresen la hebra. Y así como comenzamos, valga la rebuznancia, así como iniciamos aquí, lo mismo vamos a hacer. Una lazada. Nada más para que no se salga la hebra, porque luego se llegue a escapar. Ahí. Me paso por dentro de todas estas puntaditas que tengo aquí sin salir al otro lado, despacio para que no arruguen la puntada que ya tiene, y continúo haciendo lo mismo, ¿eh? Que no se deja, trabajando en esta y esta. Son tres. Me ubico a la altura de esta, de la última que tengo, y así continúo. Entonces, trabajando hasta el final, voy a girar un poco. Llegamos ya, bueno, yo ya llegué aquí al final, estoy dando las últimas puntadas. Para explicarles, me quedó una vainica. Entonces, voy a trabajar con esa vainica. Lo voy a meter aquí, desde acá. Lo voy a meter por la del medio. Así. Se ve tan bonita. Y ahora solo trabajo con esta y esta, hasta donde pueda llegar. No, no es cierto. Yo creo que más o menos a la altura de esta. Y ahí se va a quedar porque ya no hay más vainica. A menos que si les gusta cómo se ve, pueden rellenarla toda, pero pues a mí no se me hace que quede muy bonito. Miren, ya nada más sobre esas dos. Todavía no llego a la altura. Vendría siendo a la altura de esta que está aquí. Entonces, ya la dejo hasta ahí. Lo ideal hubiera sido que por lo menos me quedara una. Ahora entro aquí y me regreso, me regreso hasta la parte de arriba. Ya para rematar mi hilo, mire. Creo que ahí se ve, sí. Entonces venía yo en este, me voy a ir por el de la orilla del lado izquierdo.
algo, y aquí ya no tengo nada más que hacer que rematar mi hebra. Y con esto he terminado. Este es el lado derecho. Pues ahí está, miren, así es como les quedaría. Y en una orilla, como les digo, de mantel o de una servilleta, de una sabanita, una funda, para las orillas les queda muy bien. Chicas y chicos, espero que practiquen esta puntada. Les mando muchos besos, abrazos, un saludo muy, muy, muy grande hasta donde se encuentren. Nos vemos en el siguiente video. Gracias por estar conmigo.